Liderazgo para Todos. Hoy en Liderazgo para Todos vamos a hablar acerca de la solución de problemas. Los problemas son la forma en que la vida nos asiste para crear oportunidades y para evolucionar. No solo para nuestro crecimiento personal, sino para crear prosperidad y éxito. Pues cada problema lleva a una solución, siendo los problemas en muchas ocasiones el primer paso para una innovación. La solución de problemas es la más compleja de las funciones intelectuales y está indisolublemente asociada a la evolución humana, siendo la herramienta clave que puede hacer la diferencia entre la excelencia y la mediocridad de nuestros actos. También es un proceso que se desarrolla en un círculo continuo virtuoso de 5 fases. La primera fase es saber cuál es el problema. Esta es la fase de definición e identificación del problema, lo que implica entenderlo y representarlo mentalmente. Esta etapa muchas veces es subestimada y pobremente ejecutada. Por esa razón, es importante conocer de antemano el estado ideal que se ve obstaculizado por el problema a ser identificado, lo cual está directamente relacionado con las metas y objetivos. La calidad de la descripción del problema determinará la calidad de la solución. La segunda etapa o fase de la solución de problemas es obtener información. Una vez que se ha definido el problema, ahora tenemos que obtener la mayor información posible acerca del mismo y procesarlo a través del análisis. La tercera etapa es lograr la solución en sí, sustentada en la obtención de información y su respectivo análisis. Entramos en la tercera fase del proceso de la solución de problemas, la cual se divide a su vez en 2 partes. Una en la que se generan posibles alternativas al problema a través de técnicas creativas como la tormenta de ideas, el pensamiento lateral, el método Delphi o cualquier otro método creativo. Y otra parte donde a través de estrictos criterios decisorios se elige la mejor solución al problema planteado. La cuarta fase es visualizar la acción. Una vez determinado cuál será la mejor solución, la cuarta fase estaría constituida por la realización del plan de implementación o plan de acción. La quinta etapa es ejecutar la solución. Esta es la fase definitiva de ejecución de la solución y requiere que los responsables tengan claridad en la misma, para lo cual es necesario que el proceso de solución de problemas esté bien organizado y procesado en forma ordenada y contenga paso a paso cada una de las tareas específicas y objetivos de corto plazo a alcanzar conforme a lo planificado. Soy Alejandro Nieves. Recuerda, abre los ojos, el liderazgo es para todos. GerenciaParaTodos.com finaliza esta emisión invitándote a seguirnos en @gerenciatodos, formando equipo productivo en la nueva mágica FM 99.1 con la dirección general de Enzo Casella, en el control técnico Luis Salazar, en la producción y gerencia creativa Luis Bozzo y Alejandro Nieves. Les habló Rafael Nieves, certificado de locución 10.173, productor nacional independiente 26.588. Les deseamos un productivo día.